Bueno, pues la cuarta ola de COVID le está pegando a la industria aérea, esta que ya se estaba aparentemente recuperando, no aparentemente, ya se estaba recuperando, mucho pasaje, mucho turismo, bueno, parecía recuperarse hacia el final del año, y bueno, según vemos en esta nota del financiero, pues caos en los últimos días. ¿Por qué? Pues porque ante la ola de COVID, líneas aéreas han tenido que cancelar vuelos por casos de COVID entre sus tripulaciones, sobrecargos o pilotos. La única línea aérea que ha reconocido que hay casos de COVID y que por eso están cancelando vuelos ha sido Aeroméxico. Hoy el presidente incluso le hincó el diente a Aeroméxico y le echó la culpa de su reducción de personal a que no tengan pues provisiones para suplir tripulaciones con COVID. La verdad, esto es un despropósito. Imagínense, oigan, me voy a enfermar de COVID, búsquenme ahí un sustituto, o la Profeco, Ricardo Schiffel, que exige que las líneas aéreas avisen con tiempo. ¿Cómo van a avisar con tiempo si te sacas? Imagínate una tripulación que vuela a Tokio, a Narita, un vuelo de muchas horas, un vuelo transatlántico, a Narita en Japón, y allá salen positivos de COVID. ¿Cómo va a regresar ese avión a México? Ni modo de que haya una guardia permanente en Narita de otra tripulación para regresar. Es muy complicado, se hace sobre todo en vuelos largos, pero bueno, se han cancelado muchos vuelos. El presidente, como les digo, culpó hoy a Aeroméxico, y el gobierno mexicano justifica en cuanto a COVID que las hospitalizaciones están en niveles bajos a pesar de los contagios. De veras, ya no hayan ni cómo hacer maroma, y los lambiscones de la 4T, pues diciendo, oigan, pues no, si tienes síntomas, vete a tu casa, ¿para qué necesitas pruebas? Eso es, como dijo alguien, Atolini dijo, lo de las pruebas es un fetiche. El mismo Atolini se sacó una prueba cuando tuvo síntomas de COVID y salió positivo, y por eso tuvo la oportunidad de tratarse médicamente. En fin, bueno, esto, ojo, porque en Estados Unidos, a pesar de que dicen aquí en México que los casos no necesariamente sean graves, en Estados Unidos no nada más los índices de contagio, sino también los índices de hospitalizaciones han subido gravemente, como lo podemos ver en esta nota. Servicios básicos colapsados, repuntan casos y muertes. En Nueva York ordena el estado de Nueva York a 40 hospitales suspender las cirugías no esenciales para poder atender casos de hospitalización por COVID, y en este caso son casos elementos que son cuadros de Omicron, de la nueva cepa, que es mucho más contagiosa, menos letal aparentemente, pero esto no quiere decir que no haya un foco amarillo.